¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a TechVisión, el programa más tecnológico de la televisión boliviana. Es un placer estar con ustedes otra vez en otro día, porque hemos cambiado de día. A las personas que nos estén viendo, estamos estrenando en jueves exactamente para estar más cerca del viernes, informarles todo respecto a lo que tenemos en tecnología. Por eso vamos a empezar y comenzar este día con Tokio. Así que vamos con los titulares. Bienvenidos a TechVisión, te acompañaremos 60 minutos para brindarte la mejor información acerca de la tecnología. Hoy conoceremos más acerca de las monedas digitales junto a Abraham Covera, que es trader. Hablaremos de la Bolsa Boliviana de Valores. Mike Gemio nos hablará de la economía y también hablaremos con los de Agitic sobre el quinto torneo nacional de robótica FIRST Global. Acompáñanos, ya comenzamos. Y como escucharon en titulares, vamos a hablar más acerca de lo que es las monedas digitales. Por eso vamos a conocer más acerca de lo que es Tech Economics. ¿Qué son los economics? El dinero se usa para todo: transacciones básicas, pagar impuestos, comprar necesidades básicas. Es el activo que controla todos los sectores de la sociedad y que a su vez es controlado por uno de estos sectores. La industria cripto llegó para otorgar este poder a las propias personas. Está repleta de activos digitales, siendo uno de los más importantes del token. Se ha cambiado la economía y la política monetaria mundial. Ahora los propios individuos pueden crear sus propias macroeconomías. ¿Qué es un Techonomics? Para entender qué significa este concepto, primero vamos a desglosarlo. Nada más prestando atención al término, podemos ver que es una fusión de dos palabras, token y economía. Vamos a definir cada una de ellas. Token, activos o unidades de valor digitales que tienen un valor real y que pueden almacenar, registrar e intercambiar un sistema de blockchain. Toma la forma de una cadena alfanumérica que se puede regular en un smart contract o contrato inteligente y son intercambiables en todo tipo de servicios. Economía, ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento de las acciones y las decisiones de los humanos y estudia cómo esas personas, empresas y gobiernos toman esas decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. Atendiendo a estos dos conceptos, podemos entender que el tokenomics es la forma en que las personas administran los activos digitales o tokens dentro del sistema de blockchain. Pero este concepto va más allá de todo esto. Su objetivo principal es crear un ecosistema económico sostenido por tokens. Este ecosistema es sostenido para todas las interacciones que se producen con dichos tokens. Como hemos mencionado antes, los tokens representan activos reales. ¿A qué nos referimos con esto? Una obra de arte, un libro, una entrada, un concierto, una canción, una propiedad inmobiliaria, un coche e incluso acciones en un marco financiero. Podemos trasladar cualquier cosa del mundo real que tenga valor al mundo digital. Una de las singularidades más importantes de esto es que cualquier activo que se traslade al ecosistema digital puede ser descentralizado. Esto quiere decir que este activo deja de estar regulado por factores externos y el propietario de este token es el único individuo que tiene un control sobre este activo. Esta economía puede parecer futurista, pero es una realidad que ya estamos viviendo en nuestra vida diaria. Muchas personas han dejado de lado los sistemas bancarios tradicionales para pasar a lo digital, generando inversiones muy altas. Aunque es una realidad presente, aún está en pleno crecimiento. Y se prevé como el futuro de la economía en todo el mundo. Ahora me encuentro con Abraham Corbera. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Coquito? Primero, mil gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, espero que tú también. Y bueno, hablemos de trading. Claro que sí, eres especialista en lo que es el ámbito del trading. Para empezar y calentar motores para en casita, por favor, cuéntanos qué es el trading. Bueno, básicamente el trading es poder comerciar en la bolsa de valores, ¿ya? Básicamente lo que haces es
analizar una gráfica y predecir los movimientos del mercado financiero o del activo financiero que estés analizando. Pueden ser divisas como el euro, como el dólar, la libra esterlina, etcétera. También puedes ver el tema de las acciones, ¿no? De Apple, empresas que básicamente estén cotizando en la bolsa de valores. Justamente estamos aclarando que las inversiones que tú realizas es a nivel internacional, ¿verdad? Correcto. Bueno, mira, básicamente yo me he dedicado a hacer trading en la bolsa de valores, en el mercado Forex específicamente. Mi especialidad en realidad es las divisas, euro, dólar, las que te, bueno, todas las que te puedas imaginar, ¿sí? Y bueno, básicamente estoy ahí durante el día analizando gráficas para sacarle un redito, ¿no? En base a los movimientos del mercado. Y quería que nos comentes, Abraham, para las personas que nos ven, ¿qué herramientas utilizas para poder hacer este trading? ¿Aplicaciones? Todo en este sentido. Bueno, mira, la herramienta principal es el broker, ¿no? Que básicamente el broker es el intermediario entre la bolsa de valores y la persona, en este caso yo, el trader, ¿no? Este broker, existen brokers regulados y no regulados. En este caso manejo ambos. La diferencia básica, simple, es de que el regulado viene a ser del mercado Forex. ¿Cómo te explico? Es donde están los grandes inversores, ¿ya? Pero también existen brokers no regulados, que también ahí están. Pueden ser también los grandes inversores, pero por lo general es gente que está empezando y tiene un poco capital, pero desea hacer unas pequeñas inversiones en la misma gráfica de Forex, ¿no? Así sería. Tal vez quería que nos comentes respecto en este sentido, ¿cómo aprendiste? Cabe mencionar que la parte que puedas decir es que es lo que tú has hecho bajo el aprendizaje, pero también, ¿qué cursos has tomado en este sentido? Mira, yo la verdad es que he aprendido de manera empírica, prueba de error también, como se le dice, ¿no? Prueba de error, perdón. Básicamente YouTube y demás, pero sí, bueno, esos han sido mis primeros pasos, evidentemente. Ya que hay un montón de información en YouTube, puedes encontrar herramientas que te van a ayudar a iniciar. Sin embargo, en la actualidad considero de que es importante un mentor. ¿Por qué? Porque el tema de la estructura, de qué deberías ver primero, es lo que realmente te va a llevar a una rentabilidad, ¿no? Es importante aclarar que las inversiones en bolsa o el hacer trading en general es de alto riesgo. Entonces, es por eso que ahí entra el tema de la educación, ¿no? Te vuelvo a decir de que si bien está todo en internet, que es de la manera que yo he aprendido, ya también cuando he empezado a sacarle, como dicen, los primeros dólares, claro, he empezado a buscar ya algunos cursos que he visto que son internacionales, ¿no? Y ya para ver la estructura ya se me facilitó más, porque si bien ya tenía la idea, ya he visto que era más importante aprender y demás, ¿no? Esa sería tal vez la manera como he aprendido. Tal vez mencionar a las personas que nos estén viendo que es bastante riesgoso lo que tú estás manejando, la parte de las inversiones en Forex, porque son en divisas, o sea, se está hablando en dinero, en lo que vendría a ser el tipo de cambio. También quería que nos comentes acerca de cómo inviertes, bajo qué aplicaciones y cómo ha sido la tecnología que te ha permitido hacer esto. Tú podrías haberlo hecho antes o después, obviamente con las limitaciones que tenemos, ¿no? Correcto. Bueno, mira, te explico. Yo soy ingeniero en sistemas, entonces, a ver, generalmente esto del trading está mal visto por los multiniveles y demás, ¿no? Que existen un montón, que ya ni para qué hablar de ellos, pero yo sabía a qué camino ir. O sea, sabía de la existencia de varios brokers, como te digo, el principal es el MetaTrader 4, que es donde puedes operar el mercado Forex, también índices sintéticos, que es otro mercado financiero. Ya hablando de plataformas que son no reguladas, pero puedes hacer trading también, vendría a estar EQ Option, Pocket Option, existen varios. ¿Por qué puedes llegar? Por lo general la gente llega a esos brokers no regulados porque son empresas que te ofrecen, ¿no?, el servicio de su broker para que puedas hacer intercambio. Y obviamente el beneficio, y es una duda, ¿no? ¿Por qué voy a ganar dinero en estas plataformas? Porque así como hay gente que gana, hay gente que pierde, ¿no? Y entonces ahí está el equilibrio, por decirlo así. Entonces, ya para no darte vueltas y llegar al punto, la manera que he llegado a las plataformas es, primero, MetaTrader es reconocido. Si tú te empiezas
a poner a investigar en internet, es lo que más suena y es el principal y el correcto en el que deberías operar. Y ya hablando de los no regulados, es porque hay publicidad en redes sociales, ¿no? EquOption, Pocket Option, Qtex, entre otros, ¿no? Esos. Y bueno, también, ¿qué tipos de monedas tú compras? ¿O qué tipos de monedas sugieres que compremos? Si yo quisiera invertir, ¿no? Como si yo quisiera. Correcto. Las personas que nos ven también. Correcto. Bueno, mira, en realidad lo que más que comprar es, se dice comerciar a esto o hacer trading, ¿ya? Básicamente es decir o predecir, pero no es una apuesta en realidad, ¿no? Vas a analizar la gráfica y ver el movimiento de las divisas que estás analizando. Ejemplo, si yo estoy analizando el euro dólar, que son pares de divisas, así tal cual, yo quiero ver si va a subir el euro a unos 5 minutos, a un minuto. Si yo acierto, me llevo un beneficio de hasta un 90%. En el mercado Forex incluso lo puedes llevar a un 1000, a un 3000%. Pero puedes quedar endeudado incluso, entonces claro, es de doble filo, ¿no? Por eso existe, bueno, te comentaba detrás de cámaras, el mercado Forex es lo que me decías. Puedes quedar endeudado, por eso es un poco no recomendado sobreapalancarse, digamos. Pero también existe otro mercado que es el mercado de las binarias. Si tú decides invertir, digamos, $10, solo vas a perder esos $10. Pero en caso de ganar, puedes ganar hasta un 90%, por ejemplo, ¿no? Que es un promedio general, que sería, ejemplo, $9. Una duda es, ¿no? Muy común que, ¿con cuánto puedes iniciar? Mucha gente piensa que necesitas grandes capitales y eso depende de tu mercado. Pero la realidad es que en mercados no regulados puedes empezar con un capital de $10, que la verdad me parece poco dinero, la verdad, si quieres probar, evidentemente. Claro. Y hacer pequeñas inversiones de $1. Entonces, digamos, ¿no? Hago una suposición que invierto $1 y si acierto a mi análisis, a mi inversión, voy a ganar $0.90, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Abraham, para explicar un poco más lo que es el trading. Recomendarles a las personas que nos estén viendo, por favor, sugerirles, este es un mercado muy volátil, él es un experto y también das cursos. Quiero que por favor hagas la invitación para que las personas te contacten. Bueno, te agradezco por el espacio. Sí, comentarles de que yo he empezado exactamente ya hace un año en esto del tema del trading. Ya lo veía bien, lo venía viendo, ¿no? Ya un tiempo atrás, pero he empezado a darle realmente con toda la seriedad hace un año. Lo digo muy en serio, creo que ha sido muy, muy excepcional que a los 3 meses me he vuelto rentable, que eso es, dicen que el trader se vuelve rentable en años. No sé si he tenido suerte o sigo con suerte, pero gracias a Dios me está yendo bien. Pero ha sido también amanecidas que me he dado, ¿no? Estudiando y demás, y bueno, a partir de eso decidí abrir una academia de trading que netamente es virtual, no doy clases presenciales por el cupo de gente que me habla, ¿no? Ya somos casi 200 estudiantes que tengo y nada, toda la metodología es virtual y es un único pago, ¿no? Les voy a aclarar algo que es muy importante. Existen un montón de academias de trading. Obviamente no soy la única ni en Bolivia ni a nivel internacional. Pero sí creo tener un plus. Y de verdad se los digo. Por lo general, las academias que te enseñan pagando una mensualidad son gente que no sabe hacer trading. Es la verdad, porque ellos están lucrando de la mensualidad y la necesidad de la gente. Es la diferencia que tal vez yo podría decir que me desmarca de la competencia, porque yo solo cobro un único pago, que no tiene por qué ser secreto, no sé si se puede decir. Claro. Cobro $150 una única vez y bueno, te puedes ir apalancando de mis señales de por vida. Yo durante la semana hago mis operaciones para mi beneficio, pero también pueden copiar mis análisis mis estudiantes. Es decir que si yo te digo invertí acá, es porque yo voy a invertir también. Y si yo gano, tú ganas.
Si yo pierdo, tú pierdes también, ¿no? Claro, y es algo volátil, a eso hablábamos también detrás de cámaras, porque es bastante volátil este mercado. Hablarles que a las personas que nos estén viendo, recomendarles siempre bajo un experto, no traten de buscar la información o todo está en internet, como bien decía Abraham, pero también recomendarles que tienen que buscar una persona que sepa hacer esto, porque como tú dices, puedes terminar muy endeudado o puedes llegar a perder o perder el dinero todo de tu capital, correcto, que es muy común, ¿no? Hay algunos que agarran y digamos de suerte, es la verdad, le sale 3, 4 operaciones y ya quiere meter $100. No funciona así, muchachos, la verdad. Y se maneja también una gestión de capital, porque, y eso es muy importante en el trading. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, como digo, le sale un par de operaciones y ya quiere poner poco más la casa, como dicen vulgarmente. Lo terminan perdiendo y dicen que es estafa, que me han estafado. Bueno. Por eso es parte de la educación, la gestión de capital. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones, por explicar más a las personas, sabrán qué es el trading. Y bueno, ha sido un placer tenerte en el programa. Te agradezco, Cuito. El gusto es mío. Bueno, aprovecho este pequeño espacio. Si desean, me pueden escribir. Estoy en mis redes sociales como Abraham Corbera Tech, en Instagram, Facebook. Y nada, ahí les puedo pasar toda la información completa. Gracias. Y muchas gracias. De ese modo despedimos a Abraham, que nos ha explicado más el mundo del trading, cómo funciona en mercados internacionales. Y si usted quiere aprender más de lo que es esto, este tipo de cosas, monedas virtuales y todas esas cosas, siga con nosotros en TechVisión, que volvemos a un pequeño corte. Seguimos con más de TechVisión. Es un placer estar en sus pantallas por Avia Yala Televisión. Recordarles que si ustedes quieren recapitular los momentos de TechVisión, estamos en las pantallas de Facebook y lo que vendría a ser Avia Yala Televisión por YouTube también. Así que vamos ahora a conocer más acerca de lo que es la Bolsa Boliviana de Valores. Por eso vamos a dar la bienvenida a Vladimir, que él es el experto en lo que es la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Todo bien? Hola, buenas días, mi nombre es Vladimir Fernández. Quiero agradecer la invitación de Jorge y de programa TechVisión, para la cual estamos listos a atender las dudas que ustedes tengan. Y bueno, quiero que nos expliques, Vladimir, ¿cuál es la función de la Bolsa Boliviana de Valores? Bueno, nuestra Bolsa de Valores, la que está encargada es de aglutinar a tanto ofertantes como demandantes de valores. Ya, el mercado de valores, así como un mercado de tomates o un mercado de autos, donde tenemos gente que demanda valores y hay otro que oferta valores, el mercado de valores es el que donde se hace esa transacción también entre los ofertantes y demandantes de valores, y quien permite que estos se puedan encontrar es justamente la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Entonces la bolsa es el ente que permite que estos dos actores, que son los ofertantes y demandantes de valores, se pueden encontrar, y donde se genera ya todo lo que es el tema del mercado de valores, ¿no? Entonces aquí va a haber agentes que no tienen dinero, quieren ir a financiarse, y agentes que tienen dinero, que quieren invertir y quieren generar algún rédito de esa inversión, de su dinero excedente, ¿no? Entonces eso se van a juntar en el mercado de valores, y a través de la bolsa van a poder hacer una transacción entre la cual el que tiene excedentes le va a entregar dinero al que tiene deficiencias de dinero para que puedan hacer sus proyectos, ¿no? Y ahí acuerdan una tasa de interés con la cual uno se está financiando y el otro está generando rentabilidad por esa inversión. Entonces, esa es la principal función de la bolsa. También, ¿podrías explicar cómo una persona podría invertir para no ser estafada? Ya, nuestro mercado está básicamente centrado en renta fija. Prácticamente el 98% de las transacciones se hacen en renta fija y muy poco en renta variable. Entonces hay mercados mucho más desarrollados como los Estados Unidos, donde es al revés, la mayor parte de las transacciones se hacen en renta variable. Esto significa acciones, ¿no? Acciones de la empresa, como se ven en las películas, ¿no? En Bolivia no tanto, en Bolivia es más el tema de renta fija, y dentro de la renta fija la mayor cantidad de operaciones es con depósitos a plazo fijo, ¿no? Entonces con temas bancarios. Y después tenemos letras del tesoro, bonos del tesoro, y después los instrumentos que emiten las mismas empresas que están listadas en bolsa.
¿Ya? Entonces, esa es la mayor, esa es la gama de títulos que tenemos, ¿no? De las empresas. Uno entra a la página web de la bolsa y va a ver todos los emisores inscritos que están actualmente, en los cuales uno podría invertir en comprar sus bonos. Entonces, tenemos los DPFs, los bonos corporativos, los bonos bancarios que sacan los bancos, los bonos subordinados que sacan los bancos, los valores de titularización, los fondos cerrados y los fondos abiertos. Y fuera de la bolsa, lo que sería extra bursátil serían los bonos BCV directo, por ejemplo, los que vende emite el Banco Central, y los bonos TGN directo también, que ya no son muy populares, pero también están disponibles. Sería un extra bursátil de títulos que uno podría comprar. Ahora, ¿cuál es el tema de que uno puede invertir en estos títulos sin ser estafado? Básicamente, hacerlo a través de entes regulados, ¿no? Entonces, el poder invertir en estos títulos, uno tendría que ir básicamente a abrir una cuenta a una agencia de bolsa, y la agencia de bolsa tiene que estar regulada y fiscalizada por la ASFI. ¿Qué herramientas requerimos o necesitamos para hacer transacciones en lo que es la Bolsa Boliviana de Valores? Claro, la bolsa está implementado este tema de la bolsa bursátil hace unos años atrás, en los cuales yo no he trabajado en la bolsa, pero sí me han invitado muchas veces a dar cursos a través de la bursátil. Ellos tienen cuatro grupos, me parece. La primera, los cursos y programas que ellos manejan, donde hay cursos en los cuales yo he participado, por ejemplo, matemáticas financieras, finanzas sostenibles, finanzas aplicadas, mindset digital, gestión de riesgo de liquidez, economía gerencial, modelación de estados financieros, análisis integral, todo lo que está relacionado con el tema de empresa, finanzas, están en esa parte, ¿no? Entonces, son cursos que se dan cada cierto tiempo, tienen costos, entonces ahí generalmente duran una o dos semanas, y en los cuales uno puede participar y paga el costo del curso y tiene el derecho a ver esos cursos como tales. Después hay los webinars, que son ya también cursos más cortos, esos son generalmente gratuitos, ¿no? Entonces son sesiones pequeñas en las cuales expertos en el tema comentan sobre temas específicos, por ejemplo, finanzas conductuales, gestión de riesgos en instituciones financieras. Por ejemplo, yo di un webinar sobre la titularización, por ejemplo, como alternativa de financiamiento, cómo convertirse en un inversionista bursátil, la importancia de la regulación, el tema de estrategia digital. Entonces, son temas más puntuales que no necesitan que sea un curso muy grande. Entonces, son pequeños y ahí uno puede participar de esos webinars, que generalmente suelen ser son gratuitos. Están ahí colgados incluso en la red. Uno puede entrar ahí a la página web y puede ver las webinars antiguos, ¿no? La tercera es la visita a la bolsa. Entonces, dentro de la aula bursátil, como parte de esa estrategia, ellos tienen visitas a la bolsa, nos solicita una visita. De hecho, yo lo he hecho con varios alumnos míos cuando se podía ir todavía a la bolsa, cuando no había el tema de la pandemia, pero creo que lo están retomando. Donde uno solicita ir y visitar a la bolsa para que haga una explicación de cómo funciona el mercado. Uno puede conocer las instalaciones y tener una charla con ellos sobre el mercado de valores. Y finalmente tiene el tema de los innovadores de mercado, que también he participado como jurado y también como partícipe de toda esa actividad alguna vez que me invitaron, en la cual invitan a los estudiantes a participar, a hacer desarrollo, investigación sobre el mercado de valores, y concursan entre ellos para ver quiénes tienen los mejores trabajos, ¿no? Entonces, es una parte de compromiso que tiene la bolsa con la cultura bursátil del país, y la idea es fomentar la investigación, ¿no? Entonces, que ellos puedan, los estudiantes de los últimos años de las universidades, puedan generar documentos interesantes que puedan generar un aporte, digamos, al desarrollo del mercado bursátil en Bolivia. Perfecto, muchas gracias, Vladimir, por haber explicado más acerca de lo que es la Bolsa Boliviana de Valores y cómo la tecnología ha mejorado en este sentido para que las personas puedan hacer inversiones desde sus casas. Muchas gracias y ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias, Jorge, a ti por la invitación, y un saludo a todos. Que tengan un buen día.
Y bueno, él fue Vladimir, el encargado del COFE, la Bolsa Boliviana de Valores, y nos estaba explicando este sentido de las inversiones que ustedes pueden realizar y podrían ir en modo tecnológico. También pueden visitar la página web donde vamos a dejar en pie de pantalla, pero también vamos a preguntar a las personas que conocen sobre lo que es las monedas digitales. Vamos con... Hola, sí, conozco lo que es una moneda digital. Creo que es un valor que se puede negociar en bolsa y también dentro de lo que son las bancas digitales de hoy en día. Sí, conozco. Es algo que no se puede tocar, ¿no? Pero tiene un cierto valor, digitalizada y controlada por el usuario. Moneda digital, pienso que la moneda digital es vía electrónica, o sea, como una tarjeta. Bueno, pienso, ¿no? Mi idea, ¿no? Pero después de una moneda digital, aparte, pueden ser las tarjetas de débito, nada más. A mi parecer, o a mi conocimiento, son monedas que se pueden desarrollar de forma digital. No tienen respaldo como nosotros, digamos, de los bolivianos. Tenemos el respaldo que es el dólar, y estas son de forma digital. Lo que tengo entendido es igual, digamos, que el dinero que nosotros tenemos, monedas, billetes, no sé, tal vez, pero en el internet, por decirlo así, servicios que están en páginas, algo así. Bueno, lo que tengo entendido, la moneda virtual es un medio de pagos, podría decir. Sí, son tipos, clases de criptomonedas que también se negocian en bancas digitales, pertenecen al blockchain y, bueno, dentro de las regulaciones de otros países, son valores que son totalmente negociables y están dando los réditos a sus tenedores. Sí, básicamente sería lo que comúnmente llamamos los bitcoins, ¿no? Todo lo que es digital es un programa que te permite tener dinero virtual. Bitcoin no lo escuché. Sinceramente, no, es la primera vez. Lo que tengo entendido, la Bitcoin igual es una moneda que está en el servicio así de internet, que igual sirve para comprar productos o intercambiar por los servicios en algunos países que están habilitados. La moneda de Bitcoin sí lo tengo conocido, pero la otra moneda de NFT no lo tengo tan entendido. A lo que tengo entendido, la moneda de Bitcoin es como una transferencia de pago, pero sin tocar el dinero. Como una transferencia, algo así. Claro que sí, me parece muy rentable, aunque todos sabemos que es un mercado finito, que tiene una duración, son muy rentables y además de seguras. Depende del reglamento, ¿no? Todos tienen su normativa de acuerdo al país y de acuerdo a la sociedad también. O sea, por ser un joven, digamos, tecnológico, sí podría invertirlo, pero no sé si la sociedad, especialmente en nuestro país, estaría adecuada para adoptar este paso tan grande, ¿no? Sí, puede ser, pero no conozco mucho, digamos, sobre el tema, digamos. Tendría que verlo primero el tema y recién, digamos, ver si puedo invertir o no invierto. Si es que me facilitaría en algunas cosas que pueda hacer o algo, sí tendría más información, ¿no? De eso, pues, depende al caso. Yo creo que no, porque digamos no es un tema muy conocido aquí en Bolivia y es algo en lo que es un campo en el que yo no me relaciono mucho. Sí, yo creo que sí puedo invertir. Claro, un saludo a Tecnovisión, mi nombre es Rudy Montes de Oca, todo lo mejor. Yo soy Franco Bustillos, un saludo para Tecnovisión. Yo soy Limber Mamani, le mando un saludo a Tecnovisión. Mi nombre es Helen Diana Mamani, un saludo a Tecnovisión. Un saludo a Tecnovisión. Mi nombre es Guara Alejandra Quispe. Un saludo a Tecnovisión. Mi nombre es Diana Raquel Luisa Mamani.
Bueno, Mike, bienvenido al programa, es un placer tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar en este nuevo emprendimiento de Bellada y pues gratamente sorprendido por la temática, ¿no? Porque creo que todo el mundo está tratando de entender cómo funciona estas criptomonedas y el mercado financiero alrededor de las criptomonedas. Entonces creo que va a ser una bonita charla. Perfecto. Quisiera que empecemos un poco con las monedas digitales. ¿Cuáles son? Y obviamente, ¿qué son en este tema, ¿no? A ver, las monedas digitales, digamos, se han generado en una lógica de poder primero reemplazar al dinero físico, ¿no? Al billete físico. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, y hablamos de una generalidad aquí en Bolivia, manejamos nuestras cuentas de ahorro y ya nuestras cuentas de ahorro pueden hacer pagos vía QRs o nuestras tarjetas de débito pueden ser utilizadas para hacer pagos efectivos que se generan débitos en las cuentas bancarias, digamos, ¿no? O sea, ese es un proceso casi ya normal. Entonces, en esta lógica lo que ha sido generando es un mercado, ¿no? Un mercado de una moneda virtual, ¿no? Entendiendo que esta moneda virtual tiene una suerte de oferta y demanda. O sea, ¿no? Entonces, al final del día, cada moneda, cada billete, digamos, el boliviano o el peso argentino, el sol peruano, ¿no? O sea, son monedas que fluctúan en términos de oferta y demanda de otras monedas, ¿no? Entonces, eso es lo que al final los economistas llamamos el tipo de cambio. Ahora, en el caso, digamos, de las criptomonedas, es un tipo de intercambio más por bienes y servicios, pero que ha empezado a fluctuar de manera muy, muy interesante, ¿no? Diciendo, a ver, ¿qué pasa si yo ahorro en criptomonedas? Entonces, la demanda por criptomonedas ha ido subiendo y, por ende, los precios de la criptomoneda han ido subiendo. Y su capacidad de intercambio por bienes y servicios ha tenido el mismo comportamiento, ¿no? Es un fenómeno bastante interesante, basado también en una suerte también especulativa, ¿no? Sobre qué podía pasar con un ahorro en criptomonedas, ¿no? Entonces, entiendo que mucha gente también se ha vuelto rica de la noche a la mañana, ¿no? Porque, claro, le ha subido, digamos, bastante el precio de la cantidad de criptomonedas que tenía y ahí ha podido intercambiando rápidamente por efectivo, por dinero o por bienes y servicios, ¿no? Y generar, digamos, otro tipo de negocio. Entonces, esto es muy interesante lo que ha pasado, digamos, en los últimos años en respecto a las criptomonedas, pero sí también ha generado harto valor de mercado especulativo. Eso quiere decir que entendiendo de que estas monedas no tienen definitivamente un comportamiento racional en el mercado, terminan teniendo hartas variaciones, muchas variaciones, pero basadas en especulaciones, ¿no? Y estas especulaciones pueden ser positivas, pueden ser negativas, puede quedar gente muy rica y puede quedar gente muy pobre, la verdad. Entonces, los riesgos sobre el tema de criptomonedas son bastante altos. Entonces, de pronto, sí, como te digo, es un mercado interesante, es algo inexplorado todavía en Bolivia, pero que los riesgos definitivamente son bastante altos. Bueno, Mike, también quisiera que nos comentes que dónde cotizan estas criptomonedas y dónde podríamos invertir en caso de que una persona quisiera hacerlo. ¿Y cuáles serían los riesgos respecto a estas? Partiremos por la última, que es la más interesante en realidad. A ver, lo primero que hay que saber para empezar a manejarse en criptomonedas es en entenderle un poco al mercado financiero, ¿no? Al mercado de valores. Aquí en Bolivia tenemos un mercado de valores bastante pequeño que fluctúa alrededor de los depósitos de plazo fijo que tienen las entidades financieras. Muy pocas empresas generan una cantidad de acciones para la bolsa y de estas acciones, digamos, se valorizan o se recapitalizan. Eso no pasa mucho en Bolivia. Pero en el mundo de verdad, yo le digo,
las cosas son muy diferentes, ¿no? Microsoft, Netflix, Apple, y bueno, desde Disney Plus, no sé, te puedo hablar por lo menos una veintena de empresas que tienen una variabilidad de sus acciones y son bastante interesantes. Entonces, este fenómeno ya es analizado, digamos, mucho en términos de algoritmos predictivos. Y tú logras entender cómo funciona esta predicción, este comportamiento de variaciones de X y Z mercado, digamos, ¿no? Hablemos de los streamings de películas, ¿no? Entonces, estos tienen un comportamiento, hay una demanda del servicio y esa demanda genera, digamos, una suerte, como te digo, de algoritmo de comportamiento. Y claro, hay mucha gente analizando eso y al final del día, si logran entenderlo, cómo más o menos funciona, predicen ese comportamiento, lo que seguramente va a pasar es que van a poder ganar unos buenos pesos. Pues entonces se aprecia, tú compras el día de hoy una acción en $10 y resulta que mañana cuesta 20 y decides venderla, te recapitalizas en un día, digamos, al 100%. Entonces, ¿eso pasa? Pasa, definitivamente. Claro, estás entendiendo cómo funciona el mercado y estás haciendo una apuesta. Ahora bien, el mercado de las criptomonedas tiene igual esta variabilidad y tiene un algoritmo predictivo, te lo aseguro. Obviamente que eso yo lo dejo a econometristas mucho más especializados de pronto, porque no es fácil. En definitiva, no creo que sea algo que lo haga mucha gente, pero sí te aseguro que hay una lógica la cual o un patrón que determina el comportamiento de los precios de estas criptomonedas, ¿no? Entonces, en principio, si alguien quiere animarse a hacer esto, tiene que entenderlo, o sea, cuál es el comportamiento de las variaciones que tienen estas criptomonedas. Ahora, las plataformas que han empezado a trabajar en estas criptomonedas, pues ya son muchas, ¿no? Creo que entiendo que, por ejemplo, eToro es una plataforma que lo que te ayuda un poco a hacer el adoctrinamiento, la capacitación para entender un poco cómo funciona. Entonces, si tú te animas allá a hacer inversiones, ya bueno, ahí puedes, creo que, poner tus platitos, o sea, puedes hacer una transferencia a la aplicación y empiezas a mover tu plata en acciones reales, digamos, ¿no? Entonces, hay una serie, ya te digo, de aplicaciones que están ya incursionando primero en este mercado de valores, ¿no? O sea, mercado de acciones y de valores de diferentes empresas, y que no necesariamente tienes que estar en el país, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Lo mismo está pasando con poder adquirir estas criptomonedas, que, como te digo, al final del día es un producto más, es un bien más que va a tasar, que va a tener un precio en términos de la demanda y oferta que se tenga. Entonces, ahí, bueno, tengo un trabajo de investigación pendiente que creo que les debo para poder darles un pool de aplicaciones. Mira, he visto un par, no los tengo ahorita en la mente, pero mira, entiendo que esto ya se puede hacer y no necesitas estar en los Estados Unidos o tener una tarjeta de crédito de American Express, digamos, ¿no? O sea, ya puedes utilizar incluso tu tarjeta de débito para generar una transferencia a XYZ banco y tengas valores que te puedan transar, ya sea en criptomonedas o en el mercado de valores. Muchas gracias, Mike, ha sido un placer tenerte en el programa y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas más adelante. Obviamente vas a estar invitado, pero ha sido un placer tenerte, Mike. No, pues a usted las gracias. Estoy un poco más bien avergonzado por los tiempos que les he hecho esperar, pero siempre gustoso de conversar. Y seguimos con más de TechVisión y nos encontramos con Víctor Jiménez, responsable en comunicación. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hermano. Gracias por visitarnos pues acá en la Gética. No, pues para nosotros es un placer. Quería que nos hables más del evento del First Global Bolivia.
Bueno, sí, estamos ya en la recta final. Hemos tenido que prolongar las fechas de la interdepartamental por el mismo tema de que se han prolongado las vacaciones invernales en el sector regular educativo. Y bueno, ahora estamos pues a partir del 8 de agosto ya iniciando los torneos interdepartamentales. Empezamos en Pando el 8, el 10 en Beni y el 12 en Santa Cruz de agosto. Perfecto, Víctor. Ahora quiero que nos expliques un poco más acerca del evento. ¿Cómo son las categorías? ¿Quiénes pueden participar? ¿Existe tutores? Todas esas partes, por favor. Sí, hemos considerado dos categorías para esta versión del FIRST Global Bolivia. Tenemos la categoría tecnólogos disruptivos, que consiste en conformar equipos de 3 estudiantes más un tutor. Ellos deberán cumplir un reto que también ya está en nuestra página web, y bueno, el día del torneo departamental tendrán que traer sus prototipos, sus robots, para cumplir de la mejor manera este reto. La segunda categoría son inventores disruptivos, que consiste en conformar el equipo de un estudiante más un tutor. Ellos deberán identificar necesidades diarias del cotidiano vivir, ya sea en la comunidad, en la familia, en la sociedad, etcétera, y deberán darle soluciones tecnológicas y eso pues tienen que traer y presentar el proyecto el día del torneo departamental. Perfecto, Víctor. También quisiera que hablemos un poco de la premiación. ¿Cuáles son los premios respecto a estas categorías? Bueno, en realidad hay premios individuales y también hay premios colectivos, pero creo que el mayor incentivo para nuestros estudiantes es poder representar a nuestro país, obviamente con todos los gastos logísticos que lo estamos cubriendo como gobierno. Ese creo que es el mayor aliciente, incentivo que tendrían que tener nuestros estudiantes, más allá de los otros alicientes individuales que también nuestras empresas, quienes están auspiciando este torneo, nos están dando, ¿no? Perfecto. En la parte de representación están yendo a concursar en Suiza, ¿verdad? Esta nueva sede del Global Challenge, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cómo son las categorías y cómo representarían y en qué fecha sería para que las personas tengan más conocimiento de esto? Bueno, en primera instancia, como decíamos, la primera etapa va a ser en los 9 departamentos a partir del 8 de agosto. Y ya para el 17 y 18 de septiembre tendremos pues a nuestros representantes interdepartamentales. De cada departamento están yendo 12 personas, obviamente en ambas categorías clasificados, quienes estarán visitándonos en la ciudad de Sucre para hacer el torneo nacional, ¿no? El FIRST Global Bolivia. Ahí escogeremos a los 8 participantes, 8 representantes bolivianos que irán al FIRST Global Challenge en Suiza, que se desarrollará a partir del 13 de octubre, ¿no? Entonces, ese es más o menos el cronograma completo de actividades para este torneo. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y bueno, vamos a mandar lo que va a ser la nota, la invitación por parte de la GTIC a todas las personas que quieran concursar. Ya saben, las categorías están dadas y por favor participen y innoven la tecnología. Muchas gracias, Víctor, así tener un placer en el programa. No, gracias a ti, hermano, y bueno, recalcar la invitación a nuestros estudiantes de secundaria entre 14 y 18 años de edad. Simplemente tienen que entrar a la página web de la AGTIC, www.agtic.gov.bo. Ahí está toda la información necesaria. Y si tienen alguna duda, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que estamos atendiéndoles con mucho gusto. No se diga más, vamos con la invitación. Queremos conocer tu talento en robótica y tecnología. Por eso lanzamos el FIRST Global Bolivia rumbo al torneo de robótica más grande del mundo, en el que jóvenes de 14 a 18 años pueden demostrar sus habilidades en robótica. FIRST Global Challenge Suiza 2022. Inscríbete del 7 de junio al 17 de julio. Las categorías son Inventores Disruptivos, compuesto por un estudiante y su tutor. Tecnólogos Disruptivos, compuesto por equipos de 3 estudiantes y su tutor. Mayor información en las páginas de AGTIC. Porque nuestra revolución también es tecnológica. Estamos saliendo adelante. AGTIC, digitalizando Bolivia. Y bueno, ya llegamos a la parte final, a lo que es TechVisión. Es un placer estar en sus pantallas. Como cada martes estábamos, ahora estamos los jueves, para que ustedes no se pierdan de ningún tipo de información de lo que es la tecnología. Ha sido un placer tenerlos, ya saben, yo he sido Jorge Coca. Para mí es un placer llevarles toda esta información de tecnología y nos vemos en la siguiente.